va a cruzar estos dos que están aquí, es el cruce. Tiene que decirme qué tipo de genotipo. Tiene que decirme el genotipo que le da. Cuando le digo el genotipo que le da, es el tipo de gallina que le da y el porcentaje. Esa es la primera, pues copia la que me faltan las otras. Son 5. Profe, hay que cruzar a todos con cada uno. Está dos, nada más. ¿Y la de abajo qué? La de abajo es por si le da algo así. ¿Y para qué tipo de gallina es? Ah, ok, listo. Bien, copien que voy a borrar. Profe, una pregunta. Ah. Ay, qué mamá. Profe, ¿esta X se le tiene que poner al lado? No. ¿La flechita con la X? No, hija, no. Esto es para decir que este es el cruce. Va a cruzar esta gallina con esta gallina. Ya, la X es para decir que usted va a cruzar estas dos. Esta con esta. Ya puedo borrar. No, profe. Y al usted poner la B antes que la N, significa que la B es dominante. Correcto. Ya ahí no se lo toque, sí, ya eso debe saber. Cuando le doy esto, ya usted debe saber que la B es dominante sobre la N. Bien, vamos a borrar. Profe, una pregunta que dice abajito. Tiene que darme el genotipo y el porcentaje. El genotipo es si es una gallina negra, blanca o manchada. Y me da el porcentaje, 30%, 40%, 25%, tamaño, prenda la cámara. Igual que Sala, prenda la cámara. Sí, profe. Bien. Listo, vamos a borrar. En todos los problemas va a calcular lo mismo, el genotipo y el porcentaje. Son las mismas indicaciones. Profe, genotipo y fenotipo, diga. Uy, porcentaje. No, nada. No.
¿Diga? No, nada, profe. Ya. Profe, ¿qué dice después de flor azul? Flor azul con semilla blanca. Voy a quitar el fenotipo. Profe, ahí dice semilla blanca. Sí, semilla blanca. Ahora. ¿Y el 3? Ya. Va a cruzar la mujer portadora de distrofia con un hombre sano. A ver qué le da ahí. Vargas, prende la cámara. Profe, en la segunda X es mayúscula o minúscula. Minúscula. XF mayúscula XF. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué dice ahí? Disfrazo. ¿Qué distrofia. Dice ahí? Distrofia. ¿Qué cosa? Distrofia. Distrofia.
Disprofia. Distrofia. Ay, no le escucho. Distrofia, distrofia. Profe, ¿qué es distrofia? ¿Qué es eso? Distrofia es una enfermedad que le da a usted en los músculos que no puede mover el brazo. Anda guaito por ahí. No puede caminar, no puede pararse, no puede hacer nada. Esa es la distrofia. ¿Qué cosa, profe? O sea, queda paralítico. Prácticamente sí. Ahí dice distrofia. Distrofia. No sé, no lo escucho. Ay, no. Profe, ¿pero qué es eso? Es una enfermedad que lo pone con los músculos aguaditos, no lo puede mover y es como si quedara paralítico. Ah, yo, ¿qué le contaba decirme eso? Ya yo lo dije. Profe, la IE no tiene... Yo lo había dicho. Yo no la había escuchado. Bien, voy a seguir con la otra. Profe, que voy a borrar. Profe, la IE no lleva letra. No, acuérdese que la IE no lleva letra. Es una enfermedad ligada a la X. Aquí hay una buena, ¿eh? Profe, ¿y sabe qué está ahí en el medio? ¿Eso qué? Para multiplicar. El por. Ah, ok. Yo pensaba que era otra letra más arriba. No, el por. Dele, que me falta un problema. El último está fácil. El último, pues. Ya, no falta nadie. Ya lo copié. Listo. A borrar. Fácil, ¿eh? Ya la última. Ya le puse de híbrido, codominancia, dominancia incompleta y de monohíbrido. No, no tiene que enviármelo porque eso es para que estudie para el examen. Vaya. Profe, o sea que el examen van a ser puros cuadros de esto. No, y teoría, pero la teoría tiene que estudiarlo subrayado nada más. Sí, yo sé que tengo que... Ok, nada más quería saber si nada más venían los cuadros. Nada más era para saber si nada más venían los cuadros.